noches, ya estoy aquí, ya regresé. Como lo prometí, es deuda, como y siempre lo venimos haciendo. Pues ya andamos aquí en estos videos totalmente en vivo que venimos haciendo. Porque ustedes bien lo saben, nosotros andamos capacitando pues de alguna u otra manera. Sobre todo ustedes que pues ahora sí que tienen la facilidad de poder tener las redes sociales. Y en este caso, pues se me ocurrió, ¿verdad? Hacer estos videos que siempre venimos haciendo. Y en esta ocasión, como aquí arribita dice el nombre, dice que vamos a hablar o vamos a tocar el tema del body paint únicamente en el rostro, y vamos a hacer una tigresa. Entonces, en un ratito más yo voy a estar pasando aquí a la modelo, pero a ver quiénes se van a estar conectando, que pues estaría padre que me estén comentando a ver de dónde andan, hasta qué parte de la República Mexicana me andan viendo. Y recuerden que abajo de los comentarios aparece un recuadro que dice compartir. Entonces háganme ese gran favor de estar compartiendo esa transmisión que ahorita es en vivo. Y que pues ahorita en la página de Colorface pues andamos ahorita conectados, ¿verdad? Y que parece que por ahí se estuvo notificando incluso para mi muro, ¿verdad? Me están llegando algunas solicitudes de amistad. En un rato más yo las estoy aceptando. Me están llegando notificaciones de que se están mandando solicitudes de amistad. No hay ningún problema, recuérdenlo, que si siempre y cuando son estilistas, que estén dentro de este medio, que sobre todo que estén enfocados en el ramo del estilismo, pues yo las vengo aceptando. No acepto a cualquiera, eso sí cabe mencionar. Entonces háganme ese favor ahorita, a ver quiénes se van a estar conectando, quiénes van a estar comentando también. Ya anduve ahí publicando en mi cuenta personal algunas cuestiones de locuras, ¿verdad? Que anda haciendo aquí en la cámara. Y ya le voy a poner que pues solita se activó la cámara, ¿no? Pero no es cierto, lo hice yo solo. Pero pues bueno, a ver quiénes van a andar por ahí, quiénes se andan conectando. Hay un numerito por ahí que sube y baja. Lamentablemente no me dice quiénes son, pero pues me gustaría que comenten en la parte de aquí abajo. Y en el recuadro de abajo, ahí dice compartir. Y sobre todo de que pues también yo les quiero hacer mención, para este video también fue hecho para eso, hacer mención de las próximas presentaciones que voy a tener en distintos lugares de la República Mexicana. Y digo de República Mexicana porque no nada más aquí en Oaxaca, ¿verdad? Que es donde estamos radicando, en Oaxaca de Juárez, pero también estamos yéndonos para la ciudad de Puebla. Entonces, según aquí el monitor, tenemos fechas el día 5 y 6 de octubre aquí en Oaxaca de Juárez. De ahí estamos yéndonos inmediatamente hasta Juxtla, Oaxaca, el día 13 y 14 de octubre en Juxtla, Oaxaca. Y también vamos a estar de Juxtla, Oaxaca, hasta el otro lado del estado. Nos estamos yendo hasta el Istmo el día 17 y 18 de octubre en Tehuantepec. En Tehuantepec, Oaxaca, es parte del Istmo, en Tehuantepec. Y también vamos a estar el día 19 y 20 en Salina Cruz, Oaxaca. Obviamente, está como a casi como hora y media o menos, tal vez una hora aproximadamente, de Tehuantepec a Salina Cruz. Y de ahí nos regresamos inmediatamente aquí a la capital, porque nos estamos yendo a las orillas de la ciudad. Y estamos aterrizando a la ciudad, al hermoso pueblito colorido, ¿verdad? Que se llama Cimatlán. En Cimatlán vamos a estar el día, son cuatro fechas ahí que va a estar súper bueno. Va a estar bueno este taller. Son cuatro fechas, ¿y cuáles son? Los días 23, 24, 25 y 26 de octubre. Ahí vamos a estar en Cimatlán de Álvarez próximamente. Terminamos en Cimatlán y nos damos un pequeñito descanso de un día a dos días por ahí más o menos. Y nos estamos yendo inmediatamente a Puerto Escondido con un taller exclusivo VIP. ¿Y por qué VIP? Porque es vamos a hablar única y exclusivamente de Catrinas Neón. Entonces vamos a estar hablando de ese tema igual, de las Catrinas Neón, este próximo 28 de octubre en Puerto Escondido. Y estamos así cerrando prácticamente, porque ya se están cerrando las fechas de todo el mes de octubre por aquellas cuestiones del maquillaje artístico. Y el día 14
algo así me dice por ahí el monitor. Ah, no, perdón, 18 de noviembre, el mes de noviembre, estamos pisando Tuxitlán, Puebla. En Tuxitlán, Puebla, ahí vamos a estar el día 18 de noviembre. Entonces, prácticamente todo lo que es el mes de octubre lo tenemos ya muy agendado, muy ocupado ya, gracias a Dios. Y gracias a ustedes principalmente, que nos han tenido ahora sí que la paciencia, sobre todo la preferencia más que nada, para que nosotros estemos brindándoles los talleres, estemos ahora sí que impartiéndoles todos los talleres y todo el conocimiento que tiene un servidor, ¿verdad? Entonces, recuérdalo bien, rápidamente, recargo todas las fechas. Estamos 5 y 6 de octubre en Oaxaca de Juárez. 14 y 15. 13 y 14 de octubre en Jutlahuaca. 17 y 18 Tehuantepec. 19 y 20 Salina Cruz. 23, 24, 25 y 26 de octubre en Cimatlán. Y el día 28 de octubre hasta Puerto Escondido, para terminar todo ese mes de octubre y reanudar el mes de noviembre, el 18 de noviembre, en Tuxitlán, Puebla, y próximamente pues todo el estado de Puebla, primeramente Dios. Y eso estaría padrísimo, porque pues no nada más estamos aquí, sino también en otros lados de la República Mexicana. Y pues esto se va a poner buenísimo. Recuérdenlo bien, que todos los talleres que venimos haciendo, que bueno, al menos yo un servidor lo vengo impartiendo, se les viene entregando unos kits de maquillaje. Unos kits de maquillaje, tú puedes encontrar las imágenes en la página, aquí ahorita donde estás, en la página. En la parte de arriba aparece la tienda digital. Ahí también puedes adquirir todo el material que tú requieras, todo lo que necesites, los kits completos o solamente un producto en específico del kit. Adelante, lo puedes adquirir también. O bien en su caso, lo puedes estar adquiriendo también otros productos más, como el látex en cera, la calva, ¿verdad? Incluso hasta el maletín de maquillaje igual lo puedes adquirir, pestañas de fantasía, en fin. Todo lo que tú quieras en cuanto a maquillaje se esté exhibiendo en la tienda, lo puedes adquirir. Ahí están los precios, los costos. Esto, obviamente, si tú estás en algún lado de la República, es masiva. Entonces, más gastos de envío. Si requieres factura, adelante, lo puedes hacer. Te vamos a estar facturando igual. Entonces, eso es específicamente en cuanto al material. Se viene otorgando también en los talleres, los kits. Hay talleres exclusivos, por ejemplo, el día 28 de octubre, que es única y exclusivamente para Catrinas Neón. Entonces ahí vamos a estar otorgando un kit específico. No es un kit normal como el que venimos dando en cuanto al body. Es diferente, el kit se arma de otra manera. Entonces es prácticamente lo que se le está otorgando principalmente a ese taller, que no los pidieron exclusivo, los pidieron muy temático, ¿me entienden? Entonces vamos a estar hablando de eso. Y a los otros talleres estamos otorgando kit de caracterización, kit de body paint y kit de tonos neón. Hay otros talleres que no otorgamos tonos neón porque pues obviamente no nos lo están pidiendo, pero si nosotros siempre lo venimos ahora sí que ofreciendo, ¿no? Va dependiendo de cada quien, que como requieran sus talleres, y yo con muchísimo gusto, pues ahora sí que me pongo a disposición de ustedes, y soy demasiado flexible, y sobre todo aquí en la empresa, ¿no? De Color Face siempre son demasiado flexibles como para que puedan ustedes adquirir algún taller. Entonces, para mí encantado que se anden conectando. Ese número va, sube, baja, ya no sé ni quiénes andan. Coméntenme, no veo ningún comentario, háganlo. Yo en un ratito más ya estoy pasando aquí a la modelo para empezar a trabajar el body paint. ¿Y cómo va a funcionar de esto? De acuerdo a los matices de colores o las difuminaciones de colores que vienen siendo básicos en el exclusivamente para la tigresa, pues estamos hablando del tono amarillo y rojo, que ya va dependiendo de esos para alcanzar un color anaranjado, ¿no? Y de ahí depende ya también los detalles de cómo formarle la nariz más gruesa, hacer los efectos de la boca y nariz, los bigotes, ¿verdad? Todo eso es ya prácticamente al final. Y es así como nosotros vamos a estar trabajando ahorita mismo en cuestiones del body paint. Recuérdalo bien, que todos los temas que tú quieras también hablar respecto de maquillaje artístico lo puedes hacer. ¿Qué trabajo quieres que te guste que te exhiba? Adelante, lo puedes comentar, nos puedes mandar un mensaje vía inbox
a la página de Colorface y con muchísimo gusto yo ahí les voy a estar, pues ahora sí que brindándoles todos los gustos de ustedes, todo lo que requieran yo se los voy a dar. Entonces vamos a traer ya a nuestra modelo para que se vaya acercando a nosotros y sobre todo para que ya empecemos a trabajarlo. Primero que nada, hago mención de algo. Para ya prácticamente en cuanto se siente entremos ya de lleno a trabajar con ella. Luego que les voy a hacer mención de algo. Primero que nada, este tipo de material que vamos a trabajar en cuanto al body es base líquida. Entonces este maquillaje prácticamente seca rápido. Seca casi al instante, ¿verdad? Entonces no tenemos el peligro de que se nos corra el maquillaje o que al rato esté afectándose, sobre todo también en cuestiones de la piel. Entonces no hay ningún problema por eso y sobre todo de que antes de aplicar este tipo de maquillaje tiene que estar la piel limpia, no debe tener nada de crema, nada de maquillaje, totalmente limpia esa cara para que empecemos a trabajarla directamente a la piel. No hay ningún problema por aquello de que oye, pero qué problemas habría si yo me aplico este maquillaje y no tengo, por ejemplo, una crema humectante. La crema humectante aplícatela después, ya que te la hayas retirado, ya que se ha retirado el maquillaje. Obviamente se retira con agua y jabón, ¿sí? Se retira esto, inmediatamente aplicamos una crema humectante para que esto se pueda abrir incluso poros y poder limpiar a profundidad. Entonces, tenga mucho cuidado también con eso. Entonces vamos a pedirle ya a nuestra modelo que se va acercando. Ya anteriormente la conocían. Se trataba de una modelo muy especial, porque ya unas personas la conocen, otros no. Todos hablando de mi hermana, ¿verdad? Y ella nos sirvió la vez pasada como modelo para para Catrinas, para Catrina Neón, que hicimos una Catrina Neón. De ahí surgió, el cual nos pidieron el taller para el día 28 de octubre. Y pues ahora vámonos directo con el body y vamos a trabajarle una tigresa. No tiene las facciones de una tigresa y vamos a hacer todo lo posible por alcanzar esas facciones de la tigresa, con los ojos bien perfilados, la nariz gruesa, la boca que sea felina, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a llamar ya a nuestra modelo, que ya está aquí, ¿verdad? Pues vamos a pasarla aquí a la silla del juicio, como yo le llamo, y que pase, por favor. Así es, aquí como estamos ya recibiendo a la modelo para que nosotros empecemos a trabajar a continuación. Entonces, ella, bien como les acabo de mencionar y les acabo de decir, no tiene las facciones como de una felina. Ella tiene prácticamente casi el rostro redondo. Ni tampoco perfecto, porque pues no está perfecto su rostro, ¿verdad? Pero sí, por lo menos, sí tiene un rostro redondo. Y vamos a alcanzar esa finez que tiene, por lo general, una felina, ¿no? Entonces, vamos a empezar a trabajar directamente con el maquillaje. ¿Qué maquillaje vamos a aplicar? El maquillaje de Body Paint. Entonces, vamos a preparar nuestro maquillaje, ¿verdad? Yo aquí tengo mi maquillaje. ¿Cuáles son los tonos que vamos a empezar a trabajar? Los tonos al amarillo, que les decía yo, el tono rojo, ¿sí? Es el que vamos a ocupar. El blanco también nos va a servir y también nos va a servir el negro, que por aquí lo tenemos, bueno, lo tenemos en presentación pequeña, el negro, lo acerco a la cámara. Este es el negro en la marca, obviamente, Colorface. Ahí se ve, ahí, lo tengo al revés. Ahí está, ahí dice Colorface. Entonces es prácticamente la línea que vamos a estar trabajando. Obvio, siempre trabajamos esta, ¿verdad? Y vamos a empezar a trabajarla. Entonces, preparamos mi paleta de colores. Bueno, que esta es la que yo siempre vengo trabajando. Perdón que tape la modelo, pero pues para que vean, este es mi godete, ¿ok? Y yo sobre este godete voy a empezar a aplicar los colores base que voy a ocupar. En este caso va a ser el tono amarillo, ¿verdad? Empezamos a ocupar el tono amarillo, lo vacío en mi paleta o en mi godete, como le quieran llamar, y empiezo a trabajar también, a ver, el rojo. Y de igual manera lo voy a vaciar en mi godete. Solamente un poco, ahí está. Bien. Si se dieron cuenta, este tipo de maquillaje es líquido. Lo acabé de mencionar hace rato, ¿ok? De que tiene que ser líquido.
a fuerza. ¿Por qué a fuerza? Porque para que logre ser alcanzado esas tonalidades. Entonces ahí si logran ver un poco en la cámara, tenemos los tonos amarillos, el tono rojo es el que vamos a ocupar el día de hoy. Ok, y pues bueno, vamos a empezar a aplicar el rojo, que es el que nos va a ayudar para los tonos que vamos a aplicarle, ¿ok? Si ustedes saben que la mezcla del rojo y el amarillo nos da un color anaranjado, y es el que vamos a estar ocupando el día de hoy. Estoy asegurándome que mi modelo no tenga alguna crema, no tiene, ya se lavó hace ratito. Entonces empezamos a aplicar el tono rojo alrededor. Ok, yo sigo aplicando el tono rojo, los tonos rojizos. Trato de por lo menos llegar un poquito al crecimiento del cabello para que no se logre notar, ok, el maquillaje, ¿verdad? O al menos hasta dónde está terminando este maquillaje. Bien. Ok. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Les decía, yo estoy aplicando ese tono rojizo, ¿sí? Pero ¿cuál es la finalidad de esto y por qué lo estoy aplicando en esta parte de arriba y no en toda la cara para poder hacer ese anaranjado? Porque inmediatamente yo voy a ocupar el tono amarillo que yo había aplicado en mi paleta, ¿ok? Para inmediatamente aplicarlo en la orilla, ¿sí? De mi rojo. Y hacer esa difuminación del rojo al amarillo. Entonces prácticamente lo que estoy haciendo es, primero, en esa difuminación del rojo y el amarillo existe esa tonalidad anaranjada. Entonces lo que estoy haciendo, lo estoy mezclando, ¿sí? Y si ustedes lo llegan a ver ahí en la pantalla, se está volviendo anaranjado. Únicamente con esta técnica de toques con los pinceles o con el pincel, bien, para alcanzar ese anaranjado que yo quiero. Ok. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Yo muchas veces les he dicho que hay diferentes tipos de pinceles. En el caso de este, estoy ocupando este tipo de pincel que es mediano. Es delgado incluso, sí, es plano. ¿Ok? No es delgado, sino plano. Es a lo que me refería yo. Y con ese es que estoy haciendo la mezcla del rojizo en la parte de arriba, ¿verdad? Para inmediatamente bajar a los tonos anaranjados o tonos amarillos. Con este lo estoy haciendo. Pero tengo este otro, que este, obviamente, como ustedes igual lo pueden ver, lo pueden comprar en, obviamente, en tiendas de pintura, por ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿por qué ocupo este? Este es exclusivamente para este tipo de maquillaje. No lo ocupo como para aplicarlo en los muros, ¿verdad? No, si esto lo estoy ocupando para mi maquillaje, única y exclusivamente lo ocupo para el maquillaje, ¿ok? Entonces, ¿para qué ocupo este tipo de pinceles? Pues me sirve mucho el tipo de cerda que tiene, ¿sí? Para empezar a trabajarla, y la voy a trabajar de esta manera, para que ustedes vean cómo. Tomo un poquito de mi tono amarillo. ¿Sí? Sigo con el amarillo porque tengo que alcanzar el amarillo al centro del rostro, ¿ok? Entonces, tomo mi amarillo un poco en mi pincel o en mi brocha y lo voy a empezar a trabajar de esta manera, ¿ok? Y lo que estoy logrando, lo que estoy tratando de hacer es alcanzar el tono más amarillo. Y qué mejor todavía darle ese efecto de como de pelos, ¿verdad? No sé si se logra ver en la cámara, pero si lo ven, ese efecto que se viene logrando aquí,
Al menos yo que estoy aquí, pues sí se nota, ¿verdad? Pero ustedes que están ahí en su comodidad de su casita, de su sillón, de su cama, donde se encuentre, si lo logran ver, se va a notar padrísimo. Ok, yo ya alcancé una tonalidad más amarilla, incluso a ver si se puede acercar un poquito más a la cámara para que se logre ver un poquito esto es lo que se ve acá. Ya ven, esos efectos de pelos, ok, eso es lo que alcanzo con este tipo de brocha. Ok, ahí se logra ver un poco ese efecto que yo estoy alcanzando, ok. Bien, empezamos, seguimos aplicando en esta dirección. Yo lo estoy aplicando de manera diagonal hacia la derecha o izquierda, o en este caso izquierda de ustedes y derecha de este lado, así diagonal. No lo estoy aplicando de manera recta ni tampoco horizontal, como le llaman, ¿no? Ni tampoco vertical, sino es diagonal en esta forma, ok. Vamos a pedirle a nuestra modelo, obviamente, que cierre los ojos, porque vamos a empezar a trabajar un poquito en los ojos. Es un poquito nada más. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a empezar a aplicar ahora el tono, el tono blanco, ¿sí? Que es prácticamente el color que tiene en la parte de la trompa de la tigresa. ¿Ok? Solamente es un poquito. Yo lo preparo en mi paleta. Aquí ya la tengo en mi paleta de colores. Ok. Y sin limpiar prácticamente mi brocha, yo estoy tomando un poquito del blanco. Bien. Y es el que voy a empezar a aplicar en el rostro. De esta manera. Bien. A ver si se logran ver ahí en la cámara ese efecto que estoy logrando, ¿sí? De este amarillo, que ya es más claro, ¿sí? Y es más claro, y obviamente se alcanza con la tonalidad blanca, ¿sí? Que es prácticamente un blanco directo para empezar a aplicarlo. Cierra bien la boca porque voy a empezar a trabajar la boca. Bien. Perdón si les tapo un poquito de repente porque tengo que asegurarme de que se esté viendo bien también. Pueden hacer sus preguntas, sus dudas que tengan, igual de qué es lo que estoy aplicando, de que si apenas están conectando, qué es lo que estoy aplicando, qué material. Con muchísimo gusto pueden hacer las preguntas y yo las voy a estar contestando a todas las preguntas que tengan. Ya hay gente que se anda conectando, ya hay gente, eso me da gusto. Yo sigo aplicando todavía esta tonalidad blanca y nos vamos a prácticamente el cuello de nuestra tigresa. Ok, yo sigo aplicando un poquito. En estas direcciones es como yo lo voy a aplicar, ok. Correcto. Bien, si se logra ver ahí en la cámara, acerquémonos un poquito a la cámara para que vean los efectos del blanco, de esos efectos pelos que se ven, y se logra con este pincel, nada más con esta brocha, es como se logra este efecto, estos pelos que se ven aquí, todo esto de acá, si se logra ver un poco aquí al lado, ¿verdad? De esos efectos de pelo, y es única y exclusivamente con este tipo de pincel, con este tipo de brocha, es que aquí se logra ver más, miren. Este efecto de rayones se logra con esto. Y es única y exclusivamente con la punta del pincel para lograr
ese efecto, ¿ok? Pues bueno, seguimos aplicando. Vamos a pedirle que cierre nuevamente los ojos porque vamos a trabajar parte de los ojos. Bien, yo sigo aplicando. Y ahorita que seque bien, se van a dar cuenta cómo realmente yo lo voy a pasar ahorita a la mano y esto no se va a barrer absolutamente para nada, ¿ok? Bueno, entonces, ahora para poder alcanzar esas partes donde no llega mi pincel o mi brocha gruesa, voy a ocupar este tipo de pincel que es un poco más delgado, obvio, es plano. Yo por lo regular siempre ocupo pinceles planos. Si ustedes tienen algunos redondos también lo pueden utilizar, pero de preferencia planos. Esos son los planos, ¿ok? Los redondos pues son prácticamente como si se fuera, como si vieras esto que es redondo, ¿verdad? Pero esto es totalmente plano, ¿ok? Y con este vamos a empezar a aplicar, seguimos con el blanco, porque esos tonos naranjas que alcanzamos aquí arriba, pues eso nos van a ayudar incluso a ese efecto que nosotros queremos. Entonces, abriré un poquito la boca, ¿ok? Que es la parte donde no alcanza ese blanco, ciérrala. Vamos a aplicarle nada más aquí, esta parte de acá igual, solamente un poco, como si tuviera un bigotote enorme, es lo que vamos a lograr con ese blanco, ¿ok? No abras la boca porque si no nos estamos comiendo el maquillaje. Ok. Entonces le damos otro poquito más. Esos matices blancos, un poquito más a la nariz, solamente un poco. Y bien, nosotros prácticamente ya estamos concluyendo con la parte base de nuestro maquillaje. Dudas que tengan, nuevamente les vuelvo a recalcar, los pueden estar haciendo con mucho gusto. Ya tenemos un comentario de Ángeles Reyes, nos pone un like. ¿Qué tal, Ángeles? Qué bueno que te estés conectando. Y próximamente ya te voy a estar viendo. Ya se pusieron en contacto conmigo, así es que voy a andar pronto cerca de ti por ahí. Ahí hay unas sorpresas y no quiero adelantarlas porque si no, vamos a estar adelantando esa sorpresa, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pequeña mezcla de un anaranjado. Ahora vamos al revés, del blanco al anaranjado, para la parte de abajo. Esa es la parte donde nos faltó. Y seguimos aplicando. Ahora nos vamos con el amarillo. Más, yo voy a empezar a trabajar y vamos a escuchar un poquito de la música, porque esa música es la que más me gusta, y me voy directo a trabajar, ¿vale? Yeah.
tal? Ahí está. Ahí está, ya terminamos casi prácticamente. Este efecto de body, únicamente el rostro y parte del pecho. Estuvimos trabajándole un poco para hacer este efecto de la tigresa. Ahí ustedes lo ven. Como les dije hace rato, este maquillaje no se corre. No hay ningún problema en la piel tampoco, ¿ok? Y le vamos a hacer la muestra. Por ejemplo, si esta parte de acá, que si tú ocupas un tipo de maquillaje que puede ser para payasos, que por lo general es base aceite, aquí en este caso lo recomendable es de que utilices base agua. ¿Por qué base agua? Porque pues es prácticamente no se te va a correr el maquillaje, este se te va a secar. Si es base agua, este tipo de maquillaje es líquida, ¿ok? Ya hace rato ustedes lo vieron cómo lo vacié en la paleta de colores y se ve prácticamente pues líquido el maquillaje. Entonces, aquí por ejemplo lo vamos a ver y si acercamos a la cámara, nos acercamos a la cámara, ahí se ve prácticamente cómo yo puedo tocarle la piel y este maquillaje no se corre absolutamente para nada y sigue estando prácticamente igual el maquillaje, no se corre para nada, por más que la toque yo por donde sea, el maquillaje no se está corriendo. Miren, ha cerrado los ojos, ahí están los ojos, ¿eh? ¿Qué tal la tigresa? ¿Qué tal se ven los ojos de la tigresa? Y si sube y baja las cejas, ¿cómo se va a ver? Ahí está la tigresa. Y es prácticamente así como yo les estoy poniendo un ejemplo. Y miren, todavía a la niña se le ocurrió un capricho de ella hacerle que su mamá, o sea mi madre, le hiciera un efecto de color. Imagínense nada más, este efecto va de acuerdo y ad hoc a lo que le estamos trabajando aquí. Aquí cabe mencionar algo, que cualquier otra persona lo que hubiera hecho es agarrar y hacerle un crepado de cabello y que se le vea esponjado el cabello. Pero no, porque aquí estamos hablando de una tigresa, no una leona. Una leona sí tiene la melena. Aquí esta tigresa no tiene la melena. Aquí prácticamente esos son los efectos que nosotros le estuvimos haciendo a nuestra modelo, que en este caso pues es mi hermana. Y siempre la agarro obviamente de conejillo de indias, ¿verdad? Para hacer mis travesuras e incluso de maquillaje. Entonces, pues espero les haya gustado. Voy a recalcar ahorita las fechas de cuándo voy a estar en el monitor, ya lo tenemos. Tenemos que es el día, a ver, me voy a acercar un poco. Vamos a pasarnos de este lado, me cruzo un poquito para poder leerles las fechas. Entonces, se supone que estamos el próximo 5 y 6 de octubre en Oaxaca de Juárez, aquí en la capital. Vamos a estar 5 y 6 de octubre, el próximo 13 y 14 de octubre en Juxtla, Oaxaca. Inmediatamente nos trasladamos al otro extremo de la ciudad y estamos yendo a Tehuantepec, al Istmo de Tehuantepec. Entonces estamos en Tehuantepec el próximo 17 y 18 de octubre. De ahí nos estamos trasladando el 19 y 20 en Salina Cruz. Y el próximo 24, 25 y 26, 23, 24, 25 y 26 de octubre en Cimatlán de Álvarez. Ahí vamos a estar con ellos y estamos descansando por lo menos 2 días para irnos inmediatamente para Puerto Escondido el día 28 de octubre. Ahí vamos a estar también con un taller especial de VIP para Catrinas Neón. Ahí vamos a estar ese próximo 28 de octubre. Y terminando el mes de octubre, nos estamos trasladando para el mes de noviembre. Y iniciando el mes de noviembre, el día 18, y prácticamente cerrando ya lo que es el año, el día 18 de noviembre en Teuxitlán, Puebla. En Teuxitlán, Puebla, ahí vamos a estar en la Expo Belleza Teuxitlán, Puebla 2018. Ahí vamos a estar, obviamente, con una empresa que nos está contratando. Pero pues, esas son las fechas que yo voy a estar. Mientras, pues ahí está mi modelo, ya terminamos, ya concluimos. ¿Hubo comentarios? Sí hubo comentarios. A ver, vamos a ver. Voy a mover a lo mejor un poquito la cámara, si es que sienten que se mueve. No es que esté temblando, sino porque lo estoy moviendo. Está Ángeles Reyes, bueno, que ya nos había puesto un like y que habíamos mencionado que próximamente le voy a dar una sorpresa. Por ahí voy a andar cerquita de por donde ella anda. Ana Isabel Castaneira Arias Michabeli, que es la culpable de que el próximo 28 de octubre esté yo en Puerto Escondido con este taller de Catrinas Neón para el día 28 de octubre. Y nos pone unas caritas
caritas con corazones en los ojos. Y dice, hola mi bombón, saludos, dice, ¿qué tal? Saludos. Y también nos pone, hola, ¿qué? Hola, comita blanquita, blanca, dice, saludos. Pues ahí está mandando saludos, madre, ¿no? Y también está Chabeli, ah, pues eres tú misma, nada más que andas en otro Facebook. Igual con sus corazones, hola, hola, mi bombón, dice. Pues sí, ya me di cuenta que eres tú. Pero pues bueno, igual en la parte de abajo de los comentarios, cualquiera que nos pueda estar viendo, que también por parte externa nos están viendo, y como es de manera externa, que en la parte de las notificaciones de sus comentarios, ahí viene en la parte donde toda la gente va publicando, donde toda la gente va poniendo lo que se les está ocurriendo, lo que les estén pasando, lo que fuera, y por casualidad aparece ahí esta grabación, y de manera externa únicamente activan el audio y me están viendo, igual para los que me puedan estar escuchando para el día de mañana. Pero igual, muchísimas gracias, y no se les olvide compartir en la parte de abajo de los comentarios, por aquí más o menos, por aquí abajito, aparece un recuadro que dice compartir, entonces compartan, porque hay mucha más gente que igual nos puede estar viendo, y que voy a estar obviamente también compartiendo en un rato más. Está etiquetado en mi cuenta personal, ahí está etiquetado, entonces cualquiera puede estarlo viendo igual por ahí. Entonces muchísimas gracias la gente que se ande conectando. Pues bueno, ahí está mi modelo, ya terminamos. En un ratito más nos vamos a las sesiones de fotos, a ver que se esté tomando fotos. Como les digo, siempre es mi conejillo de indias. Igual la vez pasada se fue la que hizo lo de Catrinas Neón, ¿no? Saludos a la modelo, dice. Pues sí, Chabeli, ya sabes que es tu ahijada, pero pues aquí anda la mendiga, ya bien grandota, ya mira nada más. Ya me siento viejo, comaye. Pero pues bueno, aquí nosotros le seguimos dando con todo. Y pues bueno, vamos a despedir a nuestra modelo mientras yo les paso la última información y estar terminando ya este audio. Pues muchas gracias a mi modelo, pues yo me quedo todavía aquí. Y pues bueno, ahí se está despidiendo. Pues gracias a mi modelo, ¿verdad? Que pues bueno, ya anduvo aquí. Pues ya prácticamente ya dimos por terminado este trabajo de body paint en el rostro. Y esta vez hicimos lo que son prácticamente la tigresa, ¿no? Y que pues vamos a estar ahorita tomando fotos. Y pues bueno, yo desearía darle información. La última información es que todo el material que ustedes quieran adquirir para su uso personal, o si no es en uso personal, por lo menos sí que estén prácticamente adquiriendo por algunos talleres, igual, porque me ha tocado gente, hay gente que quiere, lo que quiere es impartir talleres. Claro que lo pueden hacer también. Ustedes pónganse en contacto con nosotros, con la empresa Colorface, mándenos un mensaje, un inbox, y vemos de qué manera estarles apoyando y proporcionarles también el material para que puedan impartir ustedes talleres. Eso sería genial, sería increíble, porque aún así hacemos que crezca más esta familia de línea de maquillaje Colorface, y solo porque ustedes lo estén pidiendo, con muchísimo gusto, nosotros también lo estamos otorgando. Únicamente lo que tienes que hacer, recalco, manda su mensaje, ¿ok? Y con nosotros, con muchísimo gusto, te estamos dando toda la información necesaria, prácticamente avalado por la empresa Colorface. Entonces, espero no se me esté pasando algún otro dato más. Las fechas, el recalco las fechas. Por ejemplo, en el monitor tenemos que es 5 y 6 de octubre, Oaxaca de Juárez, 13, 14, Juxtla, Huaca, 17 y 18 en Tehuantepec, 19 y 20 estamos en Salina Cruz, 23, 24, 25 y 26 de octubre en el CEO de Cimatlán, 28 de octubre en Puerto Escondido, 19 de noviembre en Teusitlán, Puebla. Entonces hay mucho trabajo, gracias a Dios, y siempre nosotros así estamos, prácticamente cerrando el año con mucho trabajo, y pues eso nos da bendición, porque para el próximo año se pone mucho mejor. Siempre, cada año, créanmelo, se pone increíblemente mejor todavía estos talleres que nosotros venimos dando, ¿ok?
Entonces, muchísimas gracias la gente que se estuvo conectando, la gente que anda conectada, la gente que se estuvo conectando al inicio y que se salió por algún motivo o algo. Pues muchísimas gracias de todas maneras, porque pues vieron parte de esto. Va a quedar ahorita grabado en la cuenta, en la página de Colorface. Entonces, para que ustedes lo puedan reproducir las veces que ustedes quieran, adelantar y retroceder, que vayan viendo. No estuve explicando, pero era con la condición de que me pusieran ahí sus comentarios o dudas que tengan. A ver qué le estoy aplicando, cómo se lo estoy aplicando, qué es lo que estoy utilizando en pinceles, el tamaño, ok, cuál es la técnica. Entonces ustedes háganmelo mediante algún comentario, mediante algún mensaje. Ustedes pueden entrar igual a mi cuenta personal, me pueden mandar un mensaje y yo con muchísimo gusto se los estoy contestando también. Entonces yo prácticamente ya me estoy despidiendo, ya son las 11:40 de la noche. Yo creo que por primera vez estamos terminando temprano esta transmisión. Por lo general estas transmisiones estamos durando entre una hora y media aproximadamente, una hora 15 minutos, pero ahorita sí nos estamos llevando poquito más de la hora, pero no estamos llegando hasta las 12, por decir que estamos ya terminando, ¿verdad? Mientras ya estamos terminando temprano este video, y espero les haya gustado. Pueden comentarnos también qué otro tipo de trabajo quieren que les haga. Con muchísimo gusto se los voy a hacer, ¿no? Esta porque se me ocurrió de repente y dije, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y dijéramos, pues órale, lo hacemos. Y pues lo hicimos, gracias a Dios lo hicimos. Y pues bueno, espero no se me esté pasando otros datos más. Ah, sí, cómo no. Mañana, bueno, me voy a tomar la libertad de hacerlo, ¿verdad? En la cuenta, pero pues aunque no debería yo de hacerlo aquí en la página, pero el día de mañana a las 10 de la mañana nos estamos escuchando en el programa Hablemos de Estilismo. Con muchísimo gusto, y vamos a estar hablando de un tema muy específico, muy ya estuvimos hablando de las marcas, estuvimos hablando de los riesgos de tu salón de belleza, de esas estéticas terror que muchísimas veces nos hemos topado y que tenemos problemas con esas estéticas, que no tienen el cuidado necesario para dar una protección, ya sea de salud, ¿sí? O bien en su caso de algún riesgo que pudiera suceder en tu salón de belleza. Entonces, todo eso estuvimos hablando en la transmisión pasada. Hemos hablado de productos, hemos hablado de temas del cuidado del cabello, el cuidado de la barba, por ejemplo, ya estuvimos hablando igual. Estuvimos hablando también tonos de efectos de color, de las extensiones de cabello, de los tipos de uñas, de los materiales piratas, por ejemplo, de cómo se ha prostituido mucho este bello arte del estilismo, igual hemos estado hablando. Entonces mañana a partir de las 10 de la mañana nos estamos escuchando en mi cuenta personal como Giovanni Domínguez. Ahí me encuentras, Giovanni Domínguez Cortés, y hay muchísimo gusto, yo les voy a estar dándoles toda la información, y sobre todo que puedan estar escuchando esta bella y sexy voz como siempre les digo. Bueno, tenemos aquí otro comentario, dice Chabeli, sigue Chabeli, dice jaja, mi hermosa, dice buenas noches mi bombón, que descanses, bendiciones, muchísimas gracias Chabeli, igualmente corazón, ya sabes que te quiero mucho, nos vemos próximamente el 28 de octubre allá en Puerto Escondido, ya prácticamente cerrando el mes de octubre, y creo que me la voy a pasar súper bien, porque con esa fecha yo estoy terminando, estoy concluyendo, primeramente Dios. Si no es que me sale de repente otro taller, porque existen esos talleres VIP, ¿sí? Pero primeramente Dios, ojalá, yo estoy descansando ya en la playita, disfrutando de que pues estoy terminando ya esa temporada de 2018. Y pues bueno, yo me despido, muchísimas gracias. Espero le estén pasando genial, linda noche, descansen, Dios los bendiga, los bañe siempre de bendiciones en sus spas, peluquerías, estéticas, en sus áreas de trabajo, y sobre todo en la familia, gocen de mucha, pero mucha salud, por favor. Recuérdenlo, mañana a las 10 de la mañana yo los estoy yo les estoy dando información y ustedes me están escuchando en el programa de Hablemos de Estilismo. Muchísimas gracias, yo me despido. Pues yo creo que es todo, toda la información. Si no, pues yo inmediatamente veo de la forma de cómo se les haga a dar aviso inmediato, ¿no? Para que sepan de todos los detalles de lo que esté sucediendo. Muchísimas gracias, yo me despido, nos vemos la próxima. Bye bye.